yo solamente me dedico a mi club, me dedico a jugar, me dedico a divertirme. Si uno marca goles, pues se siente con mayor confianza, con mayor ganas. Como siempre, lo he dicho siempre, para mí vestir la camiseta de la selección es lo más sagrado y lo más hermoso, ¿no? Y yo me esfuerzo todos los días, todos los fines de semana con mi club para poder estar. Si no sufrí tomado en cuenta, pues el entrenador sabrá y son decisiones que uno tiene que acotarlas y respetarlas. Pero ahora no estoy pensando en retirarme, tengo contrato 2 años y medio más y veremos qué pasa más adelante. Yo creo que cuando tenía 30, 31 decía que me quedaba 1 año más de carrera. Tengo 37, solo Dios sabe. Pero no se acaba, yo creo que ahorita no estoy pensando en eso. Estoy pensando más en la estabilidad de mi familia, de mis hijos, de poder estar con ellos. He conversado con Emelec todo el tiempo. Lamentablemente no se trata de dinero, se trata solamente de mis hijos. Estaba de ánimo a mis hijos y que aún tengo que estar con ellos el mayor tiempo posible. Sí, no es tema económico ni porque no quisiera, es porque sencillamente por estar por delante de mi carrera están mis 2 hijos. He intentado hacer lo que más puedo, pero al final yo soy jugador de fútbol. Yo no soy dirigente, no soy director deportivo, solamente soy jugador de fútbol. Yo puedo recomendar, pero al final la última parada tiene los dueños de los equipos.